Hoy no es nuestro día. El avión se retrasa, ¿cuánto? Por ahí, 2 horas. ¿Y el chofer que viene a buscarnos? Se retrasa 2 horas, 3. Pero mira qué buen día en Málaga, oye. Qué bonito Málaga. Es Málaga, ¿qué esperas? Tenemos todo el tiempo del mundo, porque nos quedamos aquí horas y horas. Quedamos antes a las 6 de la mañana, ¿para qué? Para llegar pronto. ¿Para qué? A esperar mucho. Para... Uy, hay gente. Eri, vámonos. Nos hemos perdido. Nos hemos separado del rebaño. Pero mira qué ventilador más grande. Venga, que va a ser nuestra maleta, nos la van a robar. Ahí. Que no puedo hacer dos cosas a la vez. Bueno, no sé llevar la maleta. Y... Hey, ¿te pongo la maleta en el carro? Yo, no. Joder, que tenemos que ir hasta la 35, está muy lejos. Claro. ¡Adiós! ¡Nuestra maleta solitaria! ¡No nos la han robado bien! ¡Qué fuerte! Es la primera vez que venimos aquí, no tenemos que esperar. No vino nadie por nosotros. ¡Nos han abandonado! Bueno. Hola. Miro ahí, no sé por qué miro ahí. Ya yo miro ahí, no miro aquí. Hay una mancha aquí. Por lo visto, vamos a llegar tarde. Porque compartimos coche con otras personas que han llegado en el siguiente vuelo. Uno es el que interpretaba el Señor de los Huesos en bueno, Juego de Tronos. Bueno, pondré foto por aquí. Era de la tribu de los salvajes. Y la otra es... La doble de acción. De acción de Wonder Woman. Guachi. Uh-huh. ¡Ah! ¿Te pilla algo, Estefan? Sí, total. ¡Ese soy yo! ¡Vete! ¡Corre, corre, corre! Yo no sé hacerlo, ¿vale? ¡Joder, qué velocidad! ¡Qué control del baile! Va a ser un tutorial. ¡Ojo! Que no han venido a buscarnos. Me suenan las tripas. O sea, para darle más pena al plano. No sé, ¿qué gusto me acaban de sonar ahora? ¿Qué hace? ¿Le da? Que nos van a echar. Que acabamos de entrar y nos van a echar. Para que vea que es un aeropuerto esto, que estamos por la mitad. ¡El túnel! ¡Uop! Día 1, estamos de tienda, ganduleando un poquito. Dineros. Lo que no tenemos. Lo que no tenemos. ¡Qué bueno! Chincroni, chao. Choca. Empiezo con el house tour. Puerta de la calle, pasillo, la sala de estar. Hola. Mira, se me ve. Sigamos. La cocina. Patatas. Dos sacos de patatas. Saco papas. La nevera. Por aquí hay más habitaciones de gente con la que compartimos casa. Y esto, el baño. Y nuestra habitación. Esta. Cuando llevamos solo estaba esta libre. Está un poco empantanado todo, pero no pasa nada. Y tenemos un super armario. Que no se abre muy bien. Y se acabó el house tour. Spam del evento. Qué verde todo, ¿no? Tenemos panito. Les he puesto pan. Sí, aquí hay mucho viento.
Día 2. Día 1 del evento. Súper rápido, ¿dónde estás? ¡No, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¿Estás aquí otra vez? Bueno, vamos a recesión. Que ayer... ¡No me abandone! Ayer se nos olvidó la tapa de la cámara. ¡Qué pato! ¿Ves que te he dicho que no puedo grabar? Ese escalón está mal puesto. Vamos a recepción, que ayer se nos olvidó la tapa de la cámara en el coche del conductor. Nos ha dicho que la va a dejar en recepción. Pero no sabemos si ya la ha dejado. Acabamos de llegar al evento. Gibraltar Comic Con. Este hombre de aquí es un dibujante. Whenever you go, all I know is that I love you so, so much that it hurts. Oiga, enséñame su sable. Prince, aunque no parezca, es él, ¿eh? Capitán Jack Sparrow. A sexy look. A sexy look. Damn! I love you. What are you doing? You're doing videos? Want to mess with me? Tell us something. Hey everybody, my name's Ross Hennessy. I'm most famous for playing the Lord of Bones in Game of Thrones. We're sitting here in Gibraltar. Had a very nice day today. We're at the Gibraltar Rock. Saw some monkeys. And now we're sitting here in Gibraltar Comic Con waiting to meet all the Game of Thrones fans. Of which this young man who's blogging is one. I've been sleeping all day. That's unfair. Been sleeping all day, yeah. I got nothing to do. Now he is his channel. I don't want to be in it anymore. It's my blog now, not his. Mira qué bonito, qué paisaje. Mucho viento, pero... Este es Gibraltar, donde lo friki y la naturaleza se une. Soy un pollito, mira, soy un pollito. Porque hace frío. No hace frío, pero a la sombra... Ahí hace viento y el viento es frío. Gibraltar, mola. Hombre, prefiero esto a calor, ¿eh? Que se me queman los tatuajes y todo ello. Hola. Hola. No, besos no. Dislike. Ha venido un dibujante, bueno, varios dibujantes, pero uno de ellos, bueno, de Marvel. Ambos han participado con Marvel y uno de ellos es de los cómics de Doctor Who. Además está hospedado en un sitio muy cerca de nosotros. No, bueno, sí, está donde está en nuestro sitio, complejo. En el mismo complejo. Muy guay, tío. Está muchacho. El sitio mola y la gente es guay. ¡Colisión inminente! ¡Graba eso! ¡Choque! Nah. Ponle música épica. Nino, 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 nino. No, pero esto es un adelanto para que tú luego lo puedas poner en el vídeo. Te doy un consejo. ¡Qué explosión! Pues acabamos de llegar al apartamento. Dani se está duchando y la luz es malísima. A ver cómo va esto. Mañana tenemos que madrugar mucho porque tenemos que salir de aquí a las 7 de la mañana. Y estamos súper cansados. Me voy a parar el cuarto y ahora en cuanto salga Dani nos haremos la cena. Por cierto, mirad lo que me he comprado. O sea, yo con esto ya soy feliz. Me encantan estos cereales y en España no se venden. Bueno, sí se venden, pero cuestan como 10 euros. Y aquí no, aquí cuestan unos 2 o 3. Así que ojalá 50 cajas de esto. Ahora nos llevan en un rato a la Comic Con y allí me he visto de hombre y hablo bajito porque hay gente y no quiero que me oigan. Estamos compartiendo apartamento con 4 cosplayers. Por cierto, hoy Dani va a dar una conferencia a las 12 de la mañana para hablar sobre animación 3D y cómo hacer una película y eso. Luego lo veréis, que por supuesto lo voy a grabar. ¡Hasta ahora!
Ready? Yeah. When I was a light, I thought us next morning to have big at large. And now that I'm grown, I find us next, so I'm roughly the size of a porch. Acabo de dar la conferencia ya. Mentira, se ha aplazado a las 3:30. Lo que es curioso es que había gente sentada ya preparada. Sí, estaban esperando a verte. ¿A mí? Sí. High four! Hey! This is Jogo. It's a movie and also a show on the TV. I know it looks like Minecraft, but it isn't. She is Pixie Boss and the Gift Bringers about Santa Claus, all of the different countries. The Animatics. What is it? Simple. The storyboard, making a video of it. So you got the time. ¿Qué tal ha ido? Horrible. Que no, que lo has hecho muy bien. Hombre, muy bien. Bueno, le interesa una chica ahí. Lo has petado, ¿eh? There we go, the pointer man. You have to run or pass. Still not, my friends. No. Oh, my goodness, what a shame. Why is the wrong always gone? Vienen a buscarlos ahora, claro, y ahora cuando lleguemos nos tenemos que cambiar. Si hace falta que mire, porque tenemos que verle la cara al artista. Hola, ¿qué tal? Hola. Ella es la artista de todo esto. Ay, me da mucha vergüenza. ¿Vergüenza ninguna? A los monos monísimos. ¿Cómo hacen los monos? Pío, pío. Y con nosotros, mira quién viene. Han Jones. Todo el mundo haciendo lo mismo. También bloqueado para ahí está Han Jones. Logo Theptian. Welcome to the America Parkour. Let's go. Hostia, mira este hombre por dónde va. Que se nos mata. David está por ahí muriendo. Y nosotros por aquí paseando. Estamos jugados, ¿no? Y esto es un tonto. ¿Por qué no? Me estoy quedando sin batería ahora que hay un mono. Encima es monísimo.
Hijo de hombre, busca y ve. Es un micro. ¿La quiere acariciar la espalda? No, te ha dicho que no se puede tocar. Es que me da miedo. ¿Se muerde qué? ¿Quieres que se dé la vuelta? Mira que no te sale bien. No, es que antes ha dado la vuelta. El sí. Idioma mono. Aquí tenemos a David intentando hablar. ¡Uy! ¡Ha mirado! Intentando hablar mono. Es un mono pasota, ¿eh? Sí, como tú. Es un cerdo. ¿Cómo que como yo? Pues ya estamos en casa, como podréis ver. Nada, me paso por aquí dos segunditos simplemente para despedir el vídeo. Como habréis podido ver, no grabamos nada en el aeropuerto de vuelta porque estábamos súper cansados. Ese día no dormimos nada, estuvimos más de 24 horas sin dormir y en cuanto llegamos a casa fue como ¡puf! Caímos rendidos en la cama. Y bueno, ya han pasado unos días, ya hemos descansado. Salvo un par de cosillas, la verdad es que nos lo hemos pasado bastante bien. Lo mejor del evento sin duda ha sido poder conocer a gente muy guay. Ya lo habréis visto a lo largo del vlog. Y por cierto, aquí abajo en la cajita de descripción vais a tener los links de sus redes sociales, de todas las personas que han ido saliendo a lo largo del vlog. Y muchísimas gracias a la Comic Con de Gibraltar por invitarme a ir, por haberme dado esta oportunidad y haber podido ver otra vez Gibraltar, disfrutar del evento y conocer a gente muy guay. Ojalá poder ir a muchísimas más Comic Con y a muchísimos más salones manga y poder conoceros a muchos de vosotros. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vlog, que lo hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós!